Ahora, a continuación, voy a dotar de contenido a la sección principal. Así que dentro de la sección principal voy a poner section y voy a poner, atención, aparte de que ponga id, que no te digo yo que no, pero voy a hacer algo como section id inicio name es igual a inicio. El name es aquí la novedad. Y digo, esta es la información que voy a poner en la sección de inicio. Ahora hago otra sección, si queréis copiáis la anterior, donde voy a decir id es igual a portafolio y name es igual a portafolio. En este caso, evidentemente, estoy poniendo el id para maquetarlo en CSS y el name para llamarlo desde los hipervínculos. Y aquí diría, esta es la información que pondré en la sección de portafolio. Tiki, 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 voy a copiar y pegar. Copio y pego. Continúo copiando y pegando, evidentemente. Y digo, aparte de que ahí pone inicio, voy a poner destacado. Y sobre mí. Pues aquí voy a poner destacado. Y aquí voy a poner sobre mí. Si queréis, para saber dónde empieza y dónde acaba cada sección, puedo poner un H3. Un H3, un pequeño título dentro de cada sección, que diga sección de inicio. Sección de portafolio. Sección de destacado y sección de sobre mí. Guardo, recargo y ahí lo tenemos. La cuestión, lo que quiero que veáis, es que una vez que hemos hecho esto, ocurre lo siguiente. Si yo me voy a inicio, atención, miradme, hago clac y sección de inicio se pone ahí arriba. Si yo pincho en portafolio, me voy a la sección de portafolio. No se ve porque la página ya está abajo del todo. Si pincho en destacado, me voy a destacado, no aparece ahí arriba del todo porque no puede. Si queréis, voy a hacer un poco de trampa. Y voy a poner un montón de BRs. Recordáis que los BRs son retornos de carro. Simplemente lo hago para que haya un montón de espacio en la parte debajo de la pantalla y podáis comprobar la efectividad de este menú. Destacado, me voy a sección de destacado y sobre mí, me voy a sección de sobre mí. Es decir, hacer esto lo que nos permite es maquetar varias secciones dentro de una sola página web, sin tener que ir saltando de página web a página web. Esto es bueno y es malo. Es malo porque recargamos más el index, pero es bueno porque en el móvil, dado que las webs cargan más lento que en los PCs, una vez que te ha cargado toda la información, ya lo tienes todo ahí. Aparte, cada día están más de moda ese tipo de páginas, empezando, por ejemplo, por las páginas de Apple. Fijaos que si entro dentro de Apple.es y voy a ver, por ejemplo, los iMacs, por lo menos a día de hoy, yo no sé cómo será este futuro, pero por lo menos a día de hoy, fijaos que se está poniendo de moda las webs que tienen contenido grande, ancho, a pantalla completa y todo en vertical. Esto es un poco la tendencia ahora. ¿Por qué estas páginas se están poniendo de moda? Porque si la ves en el ordenador o la ves en la tableta, es muy fácil, por ejemplo en dispositivos móviles, de rodar simplemente con el dedo. Y no tienes que ir buscando pequeños botones que en el móvil se ven fatal. Así que la idea es esta. Eso sí, con HTML
Y curiosamente, aunque os estoy hablando de una tendencia actual y que en principio tiene bastante tirada, pero este concepto es muy antiguo, esto es de las primeras cosas que se podía hacer en la web, también me diréis que habréis visto webs que cuando pinchas aquí, por ejemplo, portafolio, en lugar de ir de golpe, hace una pequeña animación, hace y va poco a poco. Eso, evidentemente, es JavaScript, ¿vale? Por tanto, con HTML lo que hacemos es vincular un botón a otra sección de la misma web. Con JavaScript haremos el efecto de animación de que vaya poco a poco para la gente, que la gente pueda entender que cuando ha pinchado ese botón lo que realmente se le ha hecho es dirigirle a una cierta parte de la página.